Imperio Mongol invade nuestro hogar. Son brutales. Implacables. Imparables. Somos 80 samuráis contra un ejército. Luchamos para frenar la invasión. Hoy muero por mi pueblo. Hay miles de invasores. Enfrentaremos la muerte. Defenderemos nuestro hogar. Tradición. Coraje. Honor. Son nuestra esencia. Somos los guerreros de Tsushima. ¡Somos samuráis! Señor Adachi, ve y quiebra su espíritu. ¡Invasores! ¡Que su mejor guerrero me enfrente! Nada. ¿Quién era? Soy Harunobu Adachi, descendiente del legendario Yoshinobu Adachi. ¡Samuráis! ¡Van a rendirse! Los cobardes sin honor no merecen piedad. ¡No hay piedad! ¡Abran fuego! ¡Por Tsushima! ¡Adelante! ¡Por el general! Sigamos presionando, señor Sakai. Aunque nos cueste la vida. Como ordene, señor Shimura. ¡Hombres! Debemos perseguir al líder mongol. ¡Síganme todos! ¡Más cerdos mongoles! ¡Destrócenlos! ¡Refuerzos mongoles!
Solo quedamos nosotros. Solo hay un destino para nosotros. Encontrar al líder mongol y matarlo. Lucharé a tu lado hasta el fin. Lo sé. Ahí. El líder mongol. Estoy listo, tío. Lo haremos juntos. Soy Khotun, primo de Kublai, nieto de Genghis. Hermano, eres un guerrero. Eso se nota. Entrenaste toda tu vida para esto. Tú ganaste batallas que otros hombres creían imposibles, ¿cierto? Pero mientras tú afilabas tu espada, ¿sabes cómo me preparaba yo? Aprendía. Aprendí tu idioma, tus tradiciones, tu credo, qué aldeas tomar y cuáles quemar. Entonces, pregunto otra vez, samurái, ¿vas a rendirte?